Isidro Ayora hizo un gobierno dictatorial fuerte, con numerosas reformas fiscales y administrativas, es decir, que hizo muchas modificaciones en las leyes dentro del gobierno. Controló y fiscalizó el Banco Comercial y Agrícola, era un banco muy importante que estaba en la ciudad de Guayaquil, y luego de un tiempo este se liquidó, es decir, dejó de funcionar. Logró cierta estabilidad monetaria. Y un incremento en los ingresos públicos realizó obras públicas como el saneamiento de guayaquil para la reorganización del estado contrató una misión dirigida por el profesor edwin kemmerer la misión kemmerer propició importantes reformas se creó el banco central la superintendencia de bancos y la contraloría se suprimieron los estancos privados que eran los estancos eran lugares en donde se vendía alcohol. Se adoptaron métodos de contabilidad modernos para el Estado y para los municipios. Se dieron también reformas sociales, leyes de protección del trabajador, se regularon los contratos, las jornadas laborales para mujeres y menores, se creó la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Previsión Social. Que era la Fundación Kemmerer. Y Kemmerer era un asesor económico de varios países de Latinoamérica. Llegó en 1926 y planteó su misión de ordenar y organizar la economía, que junto con un equipo de trabajadores lo logró en el gobierno de Isidro Ayora con la creación del Banco Central del Ecuador, entre otras instituciones que se crearon en aquel tiempo. En el año de 1932, el gobierno suspende este proyecto. Es por ello que la inflación subió y se mantuvo hasta el fin de la década. Sus consecuencias sociales fueron graves y en 1931 se liquida el Banco del Ecuador y otras seis instituciones bancarias más. Al término del gobierno de Isidro Ayora, se convocan a elecciones y triunfa Neptalí Bonifaz. Su triunfo es descalificado por el Congreso. Se llama a nuevas elecciones y gana Martínez Mera por fraude electoral. Este candidato estaba apoyado por la plutocracia guayaquileña. Ante este hecho, el pueblo lo derroca y su principal dirigente fue José María Velasco Ibarra. Luego de pocos meses, en el año de 1933, Velasco Ibarra es nombrado presidente del Ecuador, ganando en las elecciones. El plan de gobierno del presidente prometía aumentar y respetar las libertades públicas, ofrecer una educación laica sin atacar a la católica y reformar las leyes judiciales del país. Asimismo, presentó un plan económico con el fin de mejorar la economía del Ecuador. Desde un primer momento se encontró con la oposición de la Cámara de los Diputados. Su política económica no gustó a los congresistas. Se ganó la enemistad de los socialistas, de los liberales y conservadores, por diferentes motivos. De esta manera es destituido en el año de 1935 sin terminar su periodo de gobierno. Presidencia de Alberto Enríquez Gallo. Los militares que derrocaron a Velasco nombraron dictador a Federico Páez, quien luego de un fugaz intento progresista ejerció una dura represión. Fue derrocado por el general militar, el general Alberto Enríquez Gallo. En el corto lapso que Enríquez Gallo gobernó, el país como jefe supremo en los años de 1937 y 1938 llevó adelante una dictadura progresista. Enríquez desarrolló políticas nacionalistas de defensa de los recursos naturales, especialmente en la explotación minera. Expedió el Código de Trabajo, la Ley de Comunas y otros cuerpos legales. Entregó el poder a la Asamblea Constituyente en el año de mil novecientos treinta y ocho.